que ponían muchas pistas oídos pagar para que le pusieran la luz, lo que fue el primero contador que se vio en la parroquia. También puso un botón para que le mandaran las facturas, que por aquello de diversificar el negocio, asoció-se un foqueiro que vendió su producto los que acudían xogar a partida. E co éxito las vendas, a Casa de Labranza ía medrando en riqueza de terras. Os carros cargados de toxos e esterco abonaban as hortas e as leiras das que saían as patacas, a erva e o millo para alimentar as vacas, xatos